from the start, my eyes covered. A blindfolded lost soul, but I found my way through the mess you made. Time's up. Hola, bienvenidos a este tutorial creado por CyberRob202, en el que vengo respondiendo unas preguntas que me han hecho de unos mensajes. La primera es que me mandaron un mensaje diciéndome que si les podía enseñar a quitar los estilos visuales de su computadora. Eso se puede en XP y Vista, aunque la persona que me mandó el mensaje especificó para XP, pero es lo mismo, hacen lo mismo. Ok, que tenía poca RAM y no le importaba su estilo visual, sino que su computadora sea más rápida. Ok, van a irse aquí a lo que es su computadora, mi PC. Le van a dar un clic derecho, se van a ir a propiedades, les va a salir esta caja de las propiedades del sistema y ustedes se van a ir a la pestaña donde dice avanzado. Si ustedes están en Windows Vista, le van a dar a un lado avanzado. Y cuando están aquí, si ustedes se fijan, estilos, efectos visuales y datos de memoria RAM, le van a dar a settings, al primero. Y aquí tienen todo lo que son los estilos visuales de su computadora. Lo que van a hacer es, si ustedes, bueno, en el caso del mensaje, que quería deshabilitar todos para que su computadora tuviera una mejor reacción, deshabilitan todos estos, luego le das aquí a aplicar y luego ok. Okay. Yo creo que eso fuera todo. También, bueno, me hicieron otra pregunta sobre este wallpaper que tengo aquí en varios de mis videos y estos iconos del ObjectDock, que ellos ya tienen los iconos, pero no tienen estos, que no venían en el paquete estos, y que de dónde podían descargar este wallpaper, porque ellos tienen el normal. Lo que pasa es de que, bueno, este wallpaper yo lo hice, yo le di este efecto, por eso no lo van a poder descargar ustedes de ninguna parte, porque yo lo hice. Pueden descargar el normal, pero no igual a este. Con respecto a los de iconos del ObjectDock o RocketDock, tampoco estos de aquí no nos van a poder descargar, porque estos de aquí los hemos hecho Marcher Prince y yo. Hemos hecho todos estos iconos que ustedes ven aquí en mi ObjectDock ahorita, nosotros los hicimos. Claro que, bueno, hemos hecho más también, lo que son wallpapers, fondos de escritorio y más, mucho más iconos de estos. Pero bueno, espero haber respondido sus mensajes. Y eso es todo.